Pues Mike, muchas gracias por venir a hablar con nosotros. La primera cuestión es si te puedes hacer una breve presentación de quién eres y qué es lo que haces. ¿De quién soy yo? Pues me llamo Mai, trabajo en comercio internacional, en concreto en logística, y bueno, tengo 30 años y soy licenciada en traducción e interpretación francés. La primera pregunta es una cuestión que es lo que estamos intentando investigar en este documental y es a lo que esperamos llegar algún día. Pero yo aún así se la hago a todo el mundo así a bocajarro, ¿no? El 15M, ¿qué es lo que es? Pues es un conglomerado de gente, es una pregunta complicada, es un conjunto de gente que en algún momento ha visto la posibilidad de cambiar algo en el sistema en el que vivimos y que de alguna manera se reunió el día 15 de mayo en una manifestación y luego vio una posibilidad de seguir trabajando en ese cambio. Para mí esto es el 15M. Muy bien. Ahora otra pregunta, ¿cómo llegaste al 15M? Y eso en el sentido de que yo, por ejemplo, no tenía una trayectoria activista previa, pero yo antes del 15M empecé pues con la lucha contra la ISINDE, de No les votes, y fue un poco mi camino hasta encontrarme en uno de todos esos grupos o individuos que estábamos allí, ¿no? ¿Cuál fue tu camino entonces hasta el 15M? Bueno, yo tampoco he militado nunca en ningún sitio en concreto, sí que es verdad que he hecho o que he participado en muchísimas acciones, he estado bastante metida en temas de inmigración, luego también pues, he hecho algún que otro voluntariado con menores tutelados por la administración, sí que he hecho cosillas, pero tampoco me veía muy adaptada a ninguna. Llego al 15M, la verdad es que no recuerdo ahora mismo el año pasado con qué frescura fui o no a la manifestación, pero sí que es verdad que de alguna manera fui a la mani pensando que iban a pasar cosas o que hacía falta que la gente se movilizase por un cambio y luego me vi ahí atrapada por la multitud de gente, la acampada y las asambleas que se convirtieron en una universidad a cielo abierto y de las que había que aprovechar el conocimiento colectivo. ¿Qué hiciste tú durante Acampada Sur? Durante O sea, ¿en qué acampada. comisiones participaste o...? Durante acampada. Bueno, yo estuve desde casi el primer día. El primer día vimos. Bueno, después de la manifestación del 15 hubo. Bueno, llegaron los antidisturbios, se generó bastante conflicto. Vimos la asamblea un poco de pasadilla, porque la verdad es que estaba con unas amigas, nos quedamos en sol, como henchidas de emoción, y vimos cómo se generaba la asamblea para quedarse a dormir esa noche. Cuando la policía carga esa noche y al día siguiente se crea la concentración y de ahí surge la acampada, también estaba presente, estaba con mi hermana. Y participamos un poco en todo, en poner los toldos, en buscar los cartones, vamos, en quedarnos. Yo no me quedé ninguna de las noches toda la noche, sí que estuve hasta muy tarde todas las noches, pero no me quedé a dormir. Mi hermana sí que fue una de las que se quedó desde el primer día. Y lo que sí es que en cuanto se empezaron a crear las asambleas temáticas, inmediatamente me metí en la de Economía Sol, en la que he estado participando hasta hace muy poquito, lo he tenido que dejar por tiempo personal, pero he estado participando en un subgrupo de Economía Sol, pues eso, hasta hace un mes y medio. ¿Qué grupo era? ¿Por qué será? Yo esto no lo sabía. En Relaciones Económicas Globales, fuimos los promotores de la plataforma de la deuda, que ahora mismo es otro subgrupo que ya lo está llevando, vamos. Que lo está moviendo mogollón y de lo cual me siento muy orgullosa. En Acampada Sol, creo que en la segunda semana estuvimos discutiendo el famoso consenso de mínimos, que no fuimos capaces de ponernos de acuerdo, que a lo mejor está bien. Pero que ya digamos que había una serie de líneas o temas donde veíamos donde más o menos todos eran los cambios que todos queríamos o los temas que queríamos tratar. En ese espíritu, te preguntaría a ti que cuál es tu consenso de mínimos, en el sentido de qué crees tú que es lo que habría que cambiar en esta sociedad. Y por favor, te voy a pedir también que identifiques la cosa que te parezca más urgente, lo que si tú pudieras, si tuvieras el poder, lo que cambiarías ya. Dios, no me había planteado Esto se llama Sé Obama nunca. por un rato. Sí, pues la verdad es que nunca me había planteado unos mínimos
siquiera que debía conseguir el 15M. Porque de entrada me parece que ni siquiera tenemos que llegar a unos mínimos. Me parece que un movimiento de protesta es eso, tiene que protestar y tiene que protestar todo el tiempo hasta conseguir una equidad y una justicia social. Pero no solo social, medioambiental, hay tantísimas luchas que ahora mismo no sabría definirme por una. ¿Qué cambiaría yo radicalmente ya? El hambre en el mundo. Creo que es una prioridad y creo que pasa por derrocar el sistema que actualmente tenemos, el sistema capitalista. Muy bien. El día 27 o 28 o 29 fueron las primeras asambleas de barrio, ¿no? Fue cuando se hicieron las primeras asambleas de barrio. ¿Tú estuviste en la primera de Asamblea de Hostias? Sí. Cuéntanos, ahora vamos a hablar un poco de lo que han sido las asambleas de barrio, ¿no? Que además es una parte del 15M que no se ve, no se conoce, no es nada sexy, porque somos 5, 6, 7 o 15 personas hablando un sábado en una plaza. Uh-huh. Pero me gustaría hablar de ella porque, bueno, la he vivido más o menos y yo sé que tú pues, has tenido mucha experiencia. Te gustaría que me contaras esa primera asamblea. Y te voy a pedir además que nos lo cuentes. Imagínate que la persona que te está viendo nunca ha visto ninguna imagen. Entonces, cuéntanos cómo fue aquel día, qué pasó. Pues la asamblea de barrio nace el 27, pero en realidad hay un trabajo previo muy fuerte y es que los vecinos que estamos participando, sin conocernos todavía, pero que estamos participando de alguna manera en Sol, empezamos a recuperar carteles, panfletillos, todo lo que pillamos en Sol, en el que escribimos que va a haber una asamblea en carros. Y empezamos a buzonear, a hablar con comerciantes, cada cual individualmente, porque todavía no somos un barrio, no nos conocemos, no... se vive con mucho nerviosismo la noche de antes, porque has hecho un trabajo que para ti es grandioso, pero en realidad no sabes qué efecto va a tener si eres tú la única de tu barrio que se lo ha currado. Entonces, con mucho nerviosismo de qué es lo que te vas a encontrar, y cuando llegas a la plaza y hay 600 personas, es una ilusión enorme. Las moderaciones y demás ya estaban preparadas desde Sol, entonces sí que hay un equipo dinamizador que llega, que yo no sabía ni quiénes eran, que de repente nos marcan un orden del día o nos explican cómo funciona una asamblea, los signos que se utilizan, el modo de respeto que se debe utilizar, el lenguaje inclusivo, bueno, todas estas cosas que en Sol ya vamos mamando, pero que para la gente de barrio parece que es nueva y que hay que volver a explicarlo porque hay 600 personas que no sabemos si han ido a alguna asamblea previamente. Resulta caótica en su organización y en su contenido. En realidad no se habla de nada y de todo, se intenta explicar a la vez cómo funciona la metodología de una asamblea y además se intenta meter contenido como los 5 puntos, los 5 mínimos, a ver si estamos de acuerdo o no. La verdad es que es un caos, pero al tiempo es muy ilusionante. Y de ahí surgen grupos de trabajo en los que ya empezamos a conocernos en grupos más pequeños, nos atomizamos un poquito entre semana. Y ya empiezas a conocer a tus vecinos, lo cual lo hace mucho más emocionante, porque ya paseas por el barrio y vas conociendo a 2 o 3 personas. Esto con el tiempo acaba convirtiéndose casi en un pueblo. Ya no conoces a 2 o 3, conoces a medio barrio, con el que además tienes lazos de afinidad importantes. Cuéntanos cómo es una asamblea. Y te vuelvo a pedir, piensa que la persona no haya visto nunca ni la colocación de la gente o algo así. Entonces, descríbenos cómo es, cuándo se hace, quién decide qué se hace, cómo se dinamiza, hay un orden del día, cómo se interviene, qué tipo de gente viene. Una descripción más general. Vale, las primeras asambleas de barrio tenían una metodología muy trabajada. La gente se sienta en corros. Hay un equipo de dinamización en el que bueno, se toman turnos de palabra, no habla quien quiere cuando quiere, se toman turnos de palabra para que la gente tenga su turno y pueda hablar. Se marca un orden del día, luego hay una temática que hay que seguir, no puedes hablar de lo que a ti te apetezca porque hoy te has levantado iluminado y puedes venir a hablar de lo que quieras. Hay una temática establecida y luego pues consiste en que la gente participe y haga sus propuestas y se vea si hay consensos o no. El consenso es que, según la propuesta que lance alguien, el grupo decida si realmente esa propuesta la va a adoptar y se la va a trabajar
o si no la adopta, y entonces pues este grupo no va a trabajar sobre esa propuesta. Así, o sea, en las primeras, como decía, había un grupo de dinamización que venía casi con un orden del día, unas temáticas ya estructuradas, que normalmente venían marcadas un poquito por lo que en Sol se estaba hablando, por lo que se hablaba en otras asambleas de barrio. A medida que va pasando el tiempo, se va diluyendo esa estructura tan firme de un grupo de dinamización. Entonces, los puntos del orden del día los acaba marcando la asamblea. En Austria, lo que hemos consensuado de alguna manera es que marcamos el orden del día de la siguiente asamblea, del siguiente sábado, porque nos reunimos todos los sábados, la marcamos en la asamblea anterior. Entonces, ponemos una serie de puntos que consideramos que hay que tratar en la siguiente asamblea, y luego en la asamblea primera, según se empieza, se repite lo que habíamos acordado hablar, y si alguien tiene algo que añadir, se añade sobre la marcha. Es bastante más anárquico en cuanto a metodología, pero también hace que el grupo fluya más y que haya más libertad de expresión y más libertad para proponer temáticas. Luego ya la dinamización y así, pues van saliendo voluntarios. ¿Y qué tipo de gente es la que va a la asamblea? Y cuéntame en concreto, o sea, no vamos a nombrar a personas en concreto, pero la asamblea esta que vamos nosotros de los Austria, cuando nos reunimos ahí habitualmente esas 20 o 30 personas, ¿qué tipo de personas son las que vienen a esa asamblea? Pues hay de todo. La media de edad en Austria estará en los 35 años. Tenemos gente muy mayor y los... Fallaría la parte más joven. Apenas viene gente de 20, 20 y poco, 20 y pocos años, no hablamos ya de menores de 20 años. Y casi todo el grupo pues son entre 30 a 40 años, y luego ya de la vieja escuela tenemos unos cuantos. El perfil en Austrias, pero esto difiere mucho en los barrios, el perfil en Austrias es de prácticamente un 90% de licenciados, muchos de ellos en Bellas Artes, aunque hay un montón de carreras diferentes, y pues eso, con estudios superiores y de clase media... Bien establecida o con trabajo, y tenemos muy poca gente desempleada en el barrio, bueno, en concreto en esta asamblea, y los conflictos no son mayores con respecto a otros barrios. En la asamblea de barrio siempre hay como un doble nivel de discusión, ¿no? Está la gran política, y hablamos de derechos humanos y cosas de esas, pero también hablamos de cosas del barrio, y de problemas y necesidades particulares, ¿no? Los problemas estos generales son iguales en todas las asambleas, ¿no? Y estamos hablando de democracia, de participación, de este tipo de cosas. Pero cuéntanos, por favor, de esa micropolítica, ¿cuáles son los temas que nosotros hablamos en nuestra asamblea? En Austria tenemos como un gran símbolo, que es el mercado de la cebada. El mercado de la cebada, y el campo de la cebada. El campo de la cebada era un anexo al mercado, que era una piscina municipal, que derribaron para dejar un solar y que en la actualidad pues se ha cedido en participación ciudadana a una asamblea de vecinos y a la asociación de vecinos del barrio. Esto previo al 15M, no tiene nada que ver ni en realidad nosotros participamos. Y luego está el mercado de la cebada, que es un mercado al que están dejando morir porque hay intereses económicos, el Ayuntamiento de Madrid quiere especular con el espacio y nos están proponiendo al barrio pues crear otro macro Carrefour, dejando 3 o 4 puestos y reconstruir el polideportivo, pero ya no un polideportivo municipal, sino un polideportivo privado que esta misma empresa gestionaría. Para nosotros la lucha barrial y las redes sociales que se están creando en el barrio pasan mayoritariamente por la lucha por mantener el mercado, porque no se deje morir, porque se rehabilite el mercado, que costaría menos de la mitad de lo que puede costar construir el mega monstruo que quieren hacer,
y porque además nos devuelvan el centro deportivo que existía y que derribaron sin ningún plan de viabilidad posterior. Sí, además en la zona centro no tenemos equipamiento deportivo, ¿no? No es que haya muchas opciones para... No, ya no había este centro deportivo, se quedaba muy pequeño para todo el distrito centro y ahora ya no hay nada. Ahora me gustaría que me hablaras un poco de todo lo que pasa en la asamblea de sábado a sábado, que eso ya sí que no se ve ni se sabe, ¿no? ¿Qué grupos hay? ¿Qué grupos de trabajo? ¿Qué comisiones? Y también, ¿cómo os organizáis? ¿Usáis las nuevas tecnologías? ¿Hay listas de correos? ¿Cómo? Toda la parte de la asamblea que no se ve. Pues cuando empieza la asamblea de barrio se genera un poco la réplica de Sol. Y entonces partimos de muchísimas comisiones diferentes. Prácticamente todas las que en Sol existían se replican en el barrio. Claro, eran asambleas casi unipersonales. Estas van muriendo y ahora en el barrio realmente funcionando habría cuatro comisiones, que son la de comunicación, la de política y economía, la de artes y la del mercado de la cebada. Todas las comisiones tienen un día a la semana mínimo en la que quedan y trabajan diferentes aspectos, dependiendo de la temática que estén tocando en cada momento. Normalmente las temáticas deben revertir en la asamblea, o sea que todo lo que se esté trabajando de alguna manera tiene que llegar a toda la asamblea el sábado. Y para ello quedamos pues lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, o todos los días, o uno o dos, y depende también de lo que estemos trabajando, porque no es lo mismo estar en un debate sobre lo público en política y economía que de repente preparar una jornada como la de la criminalización, en la que a lo mejor nos tenemos que ver más veces porque yo tengo que saber si tú has contactado o no con el ponente, si vamos a poner o no banderitas o lo que sea. El modo de trabajo de cada grupo es bastante independiente, las redes que utilicen también dependen de cada cual. Lo que sí es que hay un buzón central, que es la comisión de comunicación, que siempre recibe toda la información de manera que pueda ir alimentando al resto de grupos y que todo el mundo sepa de qué se está hablando en otros grupos. La comisión de comunicación se convierte un poco en spam, porque aparte de informar del trabajo interno, se también comunica el trabajo que hacen otros barrios, el trabajo que se hace en Sol, la multitud de mareas que se han creado y la multitud de manifestaciones que existen. Y bueno, utilizamos toda serie de herramientas para informar y que a todo el mundo le llegue. Lo que sí estamos también un poco se está diluyendo y estamos dejando un poco más de lado esto del tema de cartelería en la calle, que antes sí que hacíamos. Teníamos una mesa en el rastro para difundir a aquellas personas que no vienen a la asamblea, pero que siguen en contacto y que quieren saber. O poníamos carteles, vamos, pusimos una pizarra gigante en la salida del metro de La Latina, que ahora se ha convertido en un colgador de carteles para conciertos varios, en el que ya no estamos poniendo la información que antes sí que plasmábamos. Y esta parte sí que la estamos olvidando. Nos centramos prácticamente en internet y en el boca a boca. ¿Cómo es la relación con el barrio? ¿Con gente de otras edades o con gente quizá que no participa o, no sé, gente que no es del 15M, entrecomillado? ¿Cómo funciona? ¿Cuando ven en la calle, habláis con ellos? ¿Cómo habéis ganado gente, por decirlo así? ¿Hay gente que hayáis captado? No sé si hemos captado, pero sí que hay gente que cuenta con nosotros. La última lucha que estamos teniendo ahora mismo es el Colegio San Ildefonso, conocido por la lotería. Este colegio también, el ayuntamiento ha decidido que el edificio está que no se mantiene, con lo que hay que desalojar a los chavales y reubicarlos en otro barrio que está súper lejos del centro. Y los padres, por ejemplo, los padres y madres, gente que no participan en el 15M, han llamado a la asamblea de barrio para hacer difusión de su caso. Esta gente a priori ni siquiera les conocíamos. Luego sí que hay relaciones directas con el mercado, hay que decir que somos un poco brasas, que vamos mucho,
que los comerciantes no ven del todo el proyecto que tenemos desde la Asamblea de mantener el mercado. Hay muchos comerciantes mayores a los que no les interesa que el mercado se perpetúe, porque ellos lo que quieren es sacar dinero, jubilarse ya y dejarlo. Pero también hay otra parte, que son la gente más joven, que se ve sin trabajo en caso de que el proyecto tire para adelante. Entonces, hay discrepancias dentro del mercado, pero nosotros vamos cada poco, montamos una acción, vamos a hablar con ellos, les damos mucho la lata y no sé si ganamos adeptos o incluso enemigos. Con el campo de la cebada, que sería otra asamblea del barrio que es previa al 15M, tenemos mucha relación porque utilizamos muchísimo el espacio, porque es un espacio reivindicativo. Descríbenos un poco cómo es. Para el campo de la cebada es este espacio que decía que era la piscina que derribaron. Es un solar, pero está vallado, tiene una puerta. Debería ser de acceso para todo el mundo, pero en realidad está restringido para unos pocos que tienen llave. Y estos pocos son los que abren al resto de vecinos para que puedan utilizar el espacio. La asociación de vecinos tiene ahí una participación, no solo la asamblea de vecinos que han abierto el espacio a los que se les ha cedido el espacio, también está Becla, que es la asociación de vecinos de La Latina, con los que también tenemos mucha relación. Y el espacio ahora mismo se utiliza para multitud de actividades de todo tipo. Están actividades pequeñitas que podemos proponer los vecinos, como pues hoy quiero proyectar una película, se habla con la gente del campo de la cebada y te dejan una llave para abrir y abres y pones una película y proyectas una peli para ti y los vecinos que quieran entrar. Pero también hay grandes obras, pues no sé, recuerdo ahora mismo la de Don Juan Tenorio el año pasado, que fue una obra espectacular en la que había más de 100 actores moviéndose por el espacio. Es un solar enorme, con muchísimo potencial y además potencial reivindicativo, porque es un solar que a priori no dice nada y que nosotros, por ejemplo, hemos utilizado para... El año pasado hicimos una gran piscina y hicimos la acción del piscinazo, vinieron un montón de trabajadores de centros deportivos municipales que están a punto de no tener trabajo. Y se hizo ahí step, hubo socorristas profesionales y pusimos miles de pancartas en las que se hablaba de la problemática laboral de esta gente, pero también de la problemática de la especulación con el espacio, de la gentrificación en el centro, del echarnos, literalmente, y de la especulación inmobiliaria a todas luces. En el campo de cebada también hay como un campo de baloncesto para los niños y hay un huerto, se montó hace poco, ¿no? Y unos equipamientos que se pueden usar, ¿no? Esto sí, hay toda una instalación que en realidad se la han currado los vecinos. El ayuntamiento, por participación ciudadana, da un dinero, da unos fondos, pero en realidad esos fondos, cómo se gasten, cómo se hagan las cosas o de dónde salen las canastas, es una decisión de los vecinos. Muy bien. ¿Cómo es la relación con otras asambleas de barrio? ¿Hay algún tipo de procedimiento estándar o, no sé, o colaboráis más quizá con las más cercanas geográficamente? O cómo... Hay mucha colaboración en cuanto a difusión. En cuanto a quedadas, antes se creó como un órgano, por llamarlo de alguna manera, que era la Asamblea Popular de Madrid, que se veían, vamos, nos veíamos, que de hecho todavía funciona, pero muchos barrios hemos dejado de asistir por lo que sea. La Asamblea Popular de Madrid era una asamblea en la que iban representantes o delegados o portavoces, como les queramos llamar, de las asambleas de los barrios, y allí lanzaban las temáticas que se estaban hablando en el barrio y se generaba una especie de coordinación en la que se nos rebotaba cuáles eran las temáticas en otros barrios. En Austria estuvimos en secretaría casi al principio de la APM y generó mucho desgaste porque no era mucha gente la que estaba muy activa en el barrio y mucha de esta gente activa se fue a secretaría de APM a organizar esa coordinación entre barrios. Por alguna razón, nos cansamos de ir a la APM y dejamos de ir. Sabemos que sigue funcionando, entonces hemos buscado otras maneras de colaborar con otras asambleas.
La última intentona de Asturias fue ir a la Interbarrio Sur, que son ya 9 barrios del sur de Madrid que se reúnen mensualmente. Sí que hay una cercanía geográfica porque Lavapiés, por ejemplo, participa en la Interbarrio Sur. Y nosotros pues decidimos que las temáticas no eran las mismas, que no tratábamos exactamente los mismos problemas. El barrio de Asturias es un barrio que a lo mejor sí que tiene desahucios y que a lo mejor sí que tiene problemas de desempleo y demás, pero no al nivel que puede tener Carabanchel o Usera. Entonces, para nosotros no era una prioridad hablar de estos temas cuando en realidad en el barrio no hay nada que podamos hacer o que podamos generar con respecto a esto, porque no era nuestro principal. El barrio de Asturias tiene otra serie de problemas, como que nos quitan los servicios para que la gente pues se vaya a vivir a las afueras. Entonces decidimos dejar de ir. Ahora mismo estamos intentando impulsar, junto con Letras, un Interbarrios Centro, que serían pues Letras, Malasaña, barrios más cercanos y mucho más afines en temática también, en problemática. Muy bien. ¿Por qué no me cuenta? Antes hablaba un poco del piscinazo. Me gustaría que me contaras brevemente cuáles son las acciones que ha hecho a lo largo de este año la Asamblea de Asturias. ¿Qué es lo que ha organizado? ¿Qué tipo de cosas? ¿Cuáles han sido y cómo era cada una así un poco? Bueno, en Asturias hemos hecho muchísimas acciones y además tenemos un grupo de arte muy potente que le ha dado una visibilidad y un color especial a todas las acciones. La mayoría de las acciones han sido lúdico-festivas reivindicativas. Plazas de la cultura en la que artistas del barrio han enseñado su arte, ya sea pues eso, arte plástico o canto o música en general. Se han hecho 2 plazas de la cultura en la que se ha invitado a los vecinos a participar con comidas populares, bueno, bastante festivo. Luego hemos tenido jornadas mucho más reflexivas y de debate, en la que hemos intentado que se acerquen vecinos que no tienen participación en el 15M, como han sido jornadas sobre sanidad, jornadas sobre educación. Ha habido, durante bastante tiempo el año pasado, estuvimos pasando películas todos los miércoles en el Campo de la Cebada, documentales sobre problemáticas de barrios. Tuvimos el piscinazo, que fue una superacción, que estuvo muy bien. Luego, bueno, en el barrio hemos tenido tuvimos 2 detenidas en agosto del año pasado por la manifestación laica. Hemos invertido mucho esfuerzo también en sacar dinero para la caja de resistencia para ellas. Entonces también hemos hecho fiestas de recaudación. Más acciones. También hemos hecho una jornada sobre la criminalización, precisamente por las detenciones de nuestras compañeras. Hemos hecho, así que recuerde, participamos en La Paloma haciendo una fiesta alternativa mientras estaban las casetas fuera, vamos, las casetas y las terrazas de los bares. Nosotros acaparamos la cebada e hicimos un debate sobre el mercado con una posterior cena popular y también pues, cantautores y un par de grupos que vinieron. Estuvo muy bien. ¿Qué más hemos hecho? El día de la huelga también hicimos algo. El día de la huelga abrimos el Campo de Cebada para cuidados compartidos, para aquellos padres, madres que quisiesen, incluso, bueno, pues, si querían dejar a los niños o dejar a los abuelos porque no pueden participar en una huelga activamente. Está el campo abierto, estuvimos bastantes personas dispuestas a hacer cuidados compartidos y generales. También dimos una comida popular para los piquetes que estuvieron todo el día de faena. Y hemos hecho, en general, muchísimas acciones. También participamos en la consulta del agua. Tuvimos muchísimo éxito, entre otras cosas, porque el rastro está en nuestro barrio. Entonces, un domingo de rastro, cualquier cosa que hagamos tiene el triple de visibilidad. Y sí que le dedicamos mucho más esfuerzo a los domingos. Sí, estamos olvidando también la creación de un formato de jornada cultural, que son los cometes.
También tenemos los comités. Empezó con un comité La Cultura, que tuvo muchísimo éxito y la repercusión se ha visto en el segundo comité, el periodismo, en el que ha venido, no sé si más gente, pero por lo menos gente sabiendo lo que más o menos se iba a encontrar, que era mucho trabajo de fondo, ponentes con mucha capacidad y bueno, sí, estamos haciendo jornadas que sí que son muy vistosas y que además tienen una acogida bastante interesante. Y tienen arroz. Y tienen arroz Sí, siempre. eso siempre. Siempre hay arroz en nuestras fiestas. Bien. Vamos a ir acabando con el tema de la asamblea ya. Me gustaría que me contaras un poco cómo ha evolucionado la asamblea en todo este año y también qué tipo de problemas ha habido o cuáles han sido un poco las dificultades. Bueno, la evolución yo creo que la he ido contando antes con estos problemas de la APM o cómo se ha ido diluyendo, la gente ha ido dejando de participar. La participación en asamblea es un compromiso al final. Decía alguien el otro día que esto era como ir a misa los domingos, pero ir a la asamblea el sábado. Pues es un poco eso. Los que estamos muy comprometidos con la asamblea vamos todos los sábados, es un poco casi religioso y efectivamente ha hecho que perdamos un montón de efectivos, que no se pueden comprometer a ese nivel. También es verdad que cuando tenemos acciones sí que surge gente que a lo mejor viene a echar un cable o que nos presta el coche o que nos ayuda con la comida. En cuanto a organización también antes lo iba describiendo un poco, éramos mucho más rígidos en cuanto a metodología, se han ido diluyendo cosas. También es verdad que hemos tenido el sábado pasado o hace dos tuvimos una jornada de evaluación todo el día para ver cómo hemos ido progresando y sí que nos hemos dado un toque de lo mucho que se ha diluido la metodología, con lo cual retomaremos ciertas formas que se han ido perdiendo. Por otro lado, en cuanto a la gente, sí que se ha perdido efectivos, pero los que se han quedado están mucho más, no sé cómo decirlo, no es más comprometidos, simplemente más integrados los unos con los otros, ya sabemos, ya hemos rodado juntos, con lo que hace mucho más fácil también la participación. Se quitan miedos, la gente participa más, pues esos bloqueos de timidez se dan menos, con lo que el debate es más fácil. Esto tiene sus pros y sus contras. El pro es eso, que participas mucho más. El contra es que te vuelves un grupo más endogámico con menor receptividad para el que viene nuevo. Esto también es algo que nos trabajamos muchísimo y que procuramos que no suceda, que el que llegue de primeras se quede, aunque vea un grupo muy compacto. ¿Cómo cuánta gente podemos decir que está activamente participando ahora mismo en la Asamblea de Austria? Pues a la asamblea los sábados estamos rondando los 30-35 miembros. Ya activos, activos de trabajo entre semana y de estoy a tope, somos menos. Pero el grupo es tan compacto al final, el que va los sábados, que para las cosas que sí requieren de una mayor participación, estamos los 30-35. Muy bien. Y por último de las asambleas, a mí me gustaría ¿qué le dirías tú a una persona que nunca está en una asamblea, que es vecino de este barrio? ¿Por qué debería de coger cualquier sábado y pasarse por allí? Pues debería pasarse simplemente para discrepar en caso de que tenga que discrepar o asentir en caso de que algo de lo que se diga le mueva. Precisamente lo que genera una asamblea es que tu voz es escuchada. Entonces, si tienes algo que decir, es el lugar donde alguien te va a escuchar. Quedarte en tu sofá, desde luego, no va a cambiar nada. Y en una asamblea, digas lo que digas, vas a ser escuchado. No simplemente oído, no es que entre por una oreja y salga por la otra, es que esa gente se lo va a tomar en serio y lo va a debatir, lo va a trabajar y va a ver cómo se da una solución a las discrepancias que puedan surgir. Si no vienes a la asamblea, de ninguna de las maneras vas a poder, o sea, es una protesta en vano porque estás hablando con tu pared. El colectivo siempre es más inteligente que uno solo.
Y yo invito a la gente a aprovechar el pensamiento colectivo. Muy bien. Y ahora vamos a hablar un poco, bueno, vamos a salir de la asamblea, volvemos al 15M en general. ¿A ti qué te parece que ha hecho mal el 15M? A mí no me parece que haya nada negativo. Soy muy autocrítica, pero con respecto al 15M me parece que es un movimiento que empezó muy explosivo, con mucha alegría, mucha ilusión, y que se ha ido a lo mejor desgastando por el esfuerzo, el trabajo, porque es un compromiso, pero que vuelve a sacar toda la explosión e ilusión en cuanto ve una injusticia, con lo que ahora mismo, por mucho que nos flagelemos sobre acciones concretas y puntuales que hayamos podido hacer y que no se deberían haber hecho de otra manera o que a lo mejor habría que haber estudiado de otra forma, lo que me gusta del 15M es que cada poco te vuelve a sorprender. Y una acción que se ha llevado con una cierta postura, al día siguiente se retoma con otra postura diferente. Somos muy autocríticos, lo cual es positivo porque aprendemos de nuestros errores y no solemos repetirlos. Con lo que de lo negativo siempre se aprende y creo que el 15M es un aprendizaje diario. Muy bien. Y ahora un poco sobre tu experiencia personal en este año que llevamos en las calles, ¿no? Desde el pasado 15 de mayo del año pasado, ¿qué es lo mejor que has vivido y lo peor que has vivido? Lo mejor, conocer a toda la gente que he conocido. Mi red social ha aumentado exponencialmente. Cuento ahora con un grupo de amigos, pero casi diría que más que amigos, no sé si esto existe, pero es una gente de la que te enamoras y que te hace mantenerte ahí al pie del cañón. Esto es lo que saco como positivo. Lo que saco como negativo, pues a lo mejor mi exceso de compromiso, el casi llegar a la obsesión en algunos momentos, no saber soltar responsabilidades que he cogido yo sola y que tengo que soltar yo sola, pero que es una parte de trabajo que uno tiene que hacer consigo mismo, o sea que ni siquiera es algo negativo. Y desde luego no es negativo en el grupo, es negativo con respecto a mí misma. Pero ha sido una mala experiencia, ¿no? O has tenido, ha habido una parte mala de la experiencia, los conflictos creados pues, por todo tu trabajo que has tenido en la Asamblea, por Claro, el ejemplo, ¿no? conflicto llega por el cansancio en realidad, o sea que no Muy es. bien. ¿Recuerdas algún momento especialmente emocionante para ti? Y ese momento además te voy a pedir que nos lo describas como, o sea, si me vas a hablar, por ejemplo, de Acampada Sol, imagínate que nadie ha visto nunca, que nadie ha visto imágenes, ¿no? Entonces, busca un momento que haya sido especialmente emocionante para ti y cuéntanoslo. Como si fuera un relato. El momento así, bueno, hay miles de momentos muy emocionantes porque aquí es casi un sin vivir todo el día. El más emocionante, dentro de los más emocionantes, sería la primera acción que hicimos en la que yo participé en el barrio. Porque sí que hubo acciones previas, pero el Día de la Paloma del año pasado, bueno, el barrio de Asturias tiene esta gran fiesta de la Paloma, en la que, bueno, que es la Virgen, la madrina de Madrid, no sé muy bien cómo va la terminología religiosa de esto. Total, que todos los bares sacan terrazas a la calle y se convierte en una gran fiesta, pero que es de bares privados que ese día se les permite vender alcohol en la calle. Quisimos recuperar esas fiestas como parte de, pues como una verbena de pueblo de toda la vida, en que los vecinos llegan con su tortilla y la ponen ahí para el resto de vecinos y no tienes que obligatoriamente que consumir para disfrutar, ni siquiera te tienes que emborrachar. Quisimos hacer entonces esta otra fiesta paralela y esta fue la primera acción en la que yo me implico de lleno. Trabajamos muchísimo para preparar. Fue muy humilde con respecto a otras acciones que hemos hecho después, en las que nos lo hemos trabajado mucho más y han sido mucho más vistosas. Esta fue muy humilde. Pero dentro de lo humilde, trabajamos muchísimo durante semanas. Llegué a conocer mucho mejor a la asamblea, a gente, vamos,
a los miembros que participaron en La Paloma. Y el momento emocionante es cuando desplegamos una pancarta gigante, pero enorme, desde las cúpulas del mercado de la cebada, diciendo no a la privatización del mercado. Y ahí me veo con un montón de compañeros arriba y un montón de compañeros abajo. Y ese momento fue muy bonito porque fue para mí el momento ya de unión con la asamblea del barrio. O sea, fue como un rito iniciático o algo así, ¿no? Sí, fue el comienzo de una gran amistad. Muy, muy. Además, tenemos esas imágenes y las vamos a poner. ¿Qué pasa si hacemos nosotros la película aquí en el barrio de los Austrias? De todo lo que ha pasado desde el 15M, ¿a ti qué te parece que es lo más importante? De todo lo que ha pasado en el 15M, pues desde el 15M. Sí, las redes sociales que se han creado. Creo que si en algún momento, y sinceramente yo a veces veo el futuro del planeta un poco Mad Max, en el que se acaba el petróleo, unos pocos mandan sobre unos muchos, que es lo que está empezando a pasar, ¿no? Y dentro de todo ese conflicto que se puede generar, si llegamos a ese momento, a esa barrera en el que o explota o salimos por un vértice, salimos por otro camino, todo ese grupo de amigos, todo ese grupo de conocidos, toda esa gente con la que ahora mismo me he relacionado y que me están enseñando la convivencia real, con los pros y con los contras de la gente, para mí esto es lo que me da el 15M. El enseñarme a convivir, aunque haya discrepancias serias y aunque haya gente a la que no soporte, estoy aprendiendo a realmente a relacionarme con esta gente y creo que es un potencial enorme para poder salirnos del camino y no llegar a un canibalismo y a matarnos entre nosotros porque no quede agua o el agua sea de un señor porque se ha vendido. Sí, ayer sin ir más lejos, en nuestro grupo de consumo tuvimos una asamblea un tanto movidita y fue muy interesante y a mí me encantó, me emocionó mucho ver cómo éramos capaces de hablar de nuestros problemas personales incluso, ¿no? Y solucionar estas cosas, que sí, es verdad, un gran aprendizaje eso. Además, una cosa que yo no había hecho antes nunca, quedarme a conflictos, ¿no? Yo siempre me he ido de conflictos, ¿no? Pero para mí el 15M, bueno, me ha enseñado muchas cosas en muchos niveles, porque en economía solo he aprendido la vida misma sobre economía. Pero lo que me ha aportado y lo que realmente me ha enseñado es esa parte de convivencia con las personas. El no creerte el más listillo del planeta, el saber que hay otros espacios, que hay otros ritmos, que hay otras gentes y el saber convivir con todos ellos. Y además pensar en ellos no solo como los individuos que somos, sino como el ecosistema que compartimos. O sea, que no solo estamos nosotros, sino que además cada decisión que tomemos va a repercutir, a lo mejor no aquí, pero va a repercutir en China. Entonces, el aprender a tomar decisiones desde la conciencia. Muy bien. Y vamos a ir acabando. ¿A ti qué futuro te parece que tiene el 15M? ¿Qué va a ser de nosotros? Pues iba a decir que soy optimista, pero en realidad sí que creo que hay un desgaste ahora mismo y que vamos a tener que empezar a rotar funciones si queremos mantenernos. También creo que como la coyuntura política y económica de este país va a peor, nos va a ayudar mucho en mantenernos aunque estemos muy cansados, porque no nos va a quedar más remedio que seguir protestando y seguir ahí al pie del cañón para evitar que se sigan cometiendo delitos contra la humanidad del nivel que ya empiezan a cometerse. Todos los recortes que se están generando, toda la injusticia social que eso va a provocar, va a acabar reavivando con mucha más luz el 15M. Si el 15M se mantiene vivo para solventar todo esto, va a ser con mucha más fuerza de la que teníamos. Si realmente nos desgastamos y nos desmotivamos ahora, creo que es la muerte del 15M. Pero sí quiero pensar que la gente es súper consciente
y que las injusticias a todos los que estamos todos los sábados ahí de manera religiosa en la asamblea nos duelen tantísimo que al final no vamos a poder dormir tranquilos hasta que no cambiemos algo. Amén. Pues yo creo que por nuestra parte estamos. Ya simplemente, muchas gracias por todo. Si hay algo que tú quieres añadir, o quieres reformular, o te parece importante y nos ha dicho, o quieres decir un poema, no, es tu momento. Que muchas gracias a vosotros. Pues muchas gracias por compartir con nosotros este ratito. Gracias. Ahora otra pregunta, ¿cómo llegaste al 15M? Y eso en el sentido de que yo, por ejemplo, no tenía una trayectoria activista previa, pero yo antes del 15M empecé pues, con la lucha contra la ley Sinde, no les votes, y fue un poco mi camino hasta encontrarme en uno de todos esos grupos o individuos que estábamos allí, ¿no? ¿Cuál fue tu camino entonces hasta el 15M? Bueno, yo tampoco he militado nunca en ningún sitio en concreto, sí que es verdad que he hecho o que he participado en muchísimas acciones. He estado bastante metida en temas de inmigración, luego también pues, he hecho algún que otro voluntariado con menores tutelados por la administración. Sí que he hecho cosillas, pero tampoco me veía muy adaptada a ninguna. Llego al 15M, la verdad es que no recuerdo ahora mismo el año pasado con qué frescura fui o no a la manifestación, pero sí que es verdad que de alguna manera fui a la mani pensando que iban a pasar cosas, o que hacía falta que la gente se movilizase por un cambio. Y luego me vi ahí atrapada por la multitud de gente, la acampada y las asambleas que se convirtieron en una universidad a cielo abierto y de las que había que aprovechar el conocimiento colectivo. ¿Qué hiciste tú durante Acampada Sol? Durante o sea, Acampada... ¿Participaste o...? Durante acampada, bueno, yo estuve desde casi el primer día. El primer día vimos, bueno, después de la manifestación del 15 hubo, bueno, llegaron los antidisturbios, se generó bastante conflicto. El mismo tema donde veíamos, donde más o menos todos, eran los cambios que todos queríamos o los temas que queríamos tratar. En ese espíritu, te preguntaría a ti que cuál es tu consenso de mínimos, en el sentido de qué crees tú que es lo que habría que cambiar en esta sociedad. Y por favor te voy a pedir también que identifiques la cosa que te parezca más urgente. Lo que si tú pudieras, si tuvieras el poder, lo que cambiarías ya. Dios. No me había planteado esto nunca... Esto se llama Sego Obama por un rato. Sí, pues la verdad es que nunca me había planteado unos mínimos siquiera que debía conseguir el 15M. Porque de entrada me parece que ni siquiera tenemos que llegar a unos mínimos. Me parece que un movimiento de protesta es eso, tiene que protestar y tiene que protestar todo el tiempo hasta conseguir una equidad y una justicia social. Pero no solo social, medioambiental, hay tantísimas luchas que ahora mismo no sabría definirme por una. ¿Qué cambiaría yo radicalmente ya? El hambre en el mundo. Creo que es una prioridad y creo que pasa por derrocar el sistema que actualmente tenemos, el sistema capitalista. Muy bien. El día 27 o 28 o 29 fueron las primeras asambleas de barrio, ¿no? Fue cuando se hicieron las primeras asambleas de barrio. ¿Tú estuviste en la primera de Asamblea de Hostias? ¿O cómo? Sí. Cuéntanos, ahora vamos a hablar un poco de lo que han sido las asambleas de barrio, ¿no? Que además es una parte del 15M que no se ve, no se conoce, no es nada sexy, porque somos 5, 6, 7 o 15 personas hablando un sábado en una plaza. Pero me gustaría hablar de ella porque, bueno, la he vivido más o menos. Y yo sé que tú pues, has tenido mucha experiencia. Te gustaría que me contaras esa primera asamblea. Y te voy a pedir además que nos lo cuentes. Imagínate que la persona que te está viendo nunca ha visto ninguna imagen. Entonces, cuéntanos que, cómo fue aquel día, qué pasó. Pues la asamblea de barrio nace el 27, pero en realidad hay un trabajo previo muy fuerte. Y es que los vecinos que estamos participando, sin conocernos todavía, pero que estamos participando de alguna manera en Sol, empezamos a recuperar carteles, panfletillos, todo lo que pillamos en Sol, en el que escribimos que va a haber una asamblea en carros. Y empezamos a buzonear, a hablar con comerciantes, cada cual individualmente, porque todavía no somos un barrio, no nos conocemos, no... Se vive con mucho nerviosismo la noche de antes, porque has hecho un trabajo que para ti es grandioso, pero en realidad no sabes qué efecto va a tener si eres tú la única de tu barrio que se lo ha currado.
Entonces, con mucho nerviosismo de qué es lo que te vas a encontrar, y cuando llegas a la plaza y hay 600 personas, es una ilusión enorme. Las moderaciones y demás ya estaban preparadas desde Sol, entonces sí que hay un equipo dinamizador que llega, que yo no sabía ni quiénes eran, que de repente nos marcan un orden del día o nos explican cómo funciona una asamblea, los signos que se utilizan, el modo de respeto que se debe utilizar, el lenguaje inclusivo, bueno, todas estas cosas que en Sol ya vamos mamando, pero que para la gente de barrio parece que es nueva y que hay que volver a explicarlo porque hay 600 personas que no sabemos si han ido a alguna asamblea previamente. Resulta caótica. Vimos la asamblea un poco de pasadilla, porque la verdad es que estaba con unas amigas, nos quedamos en Sol como henchidas de emoción, y vimos cómo se generaba la asamblea para quedarse a dormir esa noche. Cuando la policía carga esa noche y al día siguiente se crea la concentración y de ahí surge la acampada, también estaba presente, estaba con mi hermana. Y participamos un poco en todo, en poner los toldos, en buscar los cartones, en... Vamos, en quedarnos. Yo no me quedé ninguna de las noches toda la noche. Sí que estuve hasta muy tarde todas las noches, pero no me quedé a dormir. Mi hermana sí que fue una de las que se quedó desde el primer día. Y lo que sí es que en cuanto se empezaron a crear las asambleas temáticas, inmediatamente me metí en la de Economía Sol, en la que he estado participando hasta hace muy poquito, lo he tenido que dejar por tiempo personal, pero he estado participando en un subgrupo de Economía Sol, pues eso, hasta hace un mes y medio. ¿Qué grupo era? No lo sabía. En Relaciones Económicas Globales, fuimos los promotores de la plataforma de la deuda, que ahora mismo es otro subgrupo que ya lo está llevando, vamos. Que lo está moviendo mogollón y de lo cual me siento muy orgullosa. En Acampada Sol, creo que en la segunda semana estuvimos discutiendo el famoso consenso de mínimos, que no fuimos capaces de ponernos de acuerdo, que a lo mejor está bien, pero que ya digamos que había una serie de líneas. Pues May, muchas gracias por venir a hablar con nosotros. La primera cuestión es si te puedes hacer una breve presentación de quién eres y qué es lo que haces. ¿De quién soy yo? Pues me llamo Mai, trabajo en comercio internacional, en concreto en logística, y bueno, tengo 30 años y soy licenciada en traducción e interpretación francés. La primera pregunta es una cuestión que es lo que estamos intentando investigar en este documental y es a lo que esperamos llegar algún día. Pero yo aún así se la hago a todo el mundo así a bocajarro, ¿no? El 15M, ¿qué es lo que es? Pues es un conglomerado de gente, es una pregunta complicada, es un conjunto de gente que en algún momento ha visto la posibilidad de cambiar algo en el sistema en el que vivimos y que de alguna manera se reunió el día 15 de mayo en una manifestación y luego vio una posibilidad de seguir trabajando en ese cambio. Para mí esto es el 15M. Muy bien.